Ceuta y la Solanger ya se está trabajando para dar solución al problema del tránsito. Recordemos que semanas atrás el subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, Dante Rossi, anunció públicamente el inicio de las obras para descongestionar la zona. El plazo estimado fue de 3 meses y efectivamente algunos cambios se han observado a la fecha. Media calzada en Cacheuta en dirección al centro y algunas modificaciones de ensanchamiento sobre el bulevar. A su vez se instaló un reductor de velocidad en Río Negro a la altura del rancho, lo que obliga a los conductores a disminuir la marcha en una avenida altamente transitada.